¿Qué tal amigos? Muy buenos días, les saluda su amigo Omar Nieblas en compañía de un invitado muy especial. Estamos transmitiendo totalmente en vivo señal originada desde Ciudad Obregón, Sonora hasta Guadalajara, Jalisco. Ahorita nuestro invitado nos va a decir exactamente dónde estamos. A ver, parece que se nos está rebotando el sonido. Hasta Guadalajara, Jalisco. ¿Se nos está Ahorita rebotando el nuestro invitado sonido? nos va a... ¿No? ¿Se escucha bien? Bueno, antes de iniciar con nuestro invitado, quiero agradecer a Los Álamos Café, a Botas San Judas, Tadeo, Ciudad Obregón, Sonora y Culiacán, Sinaloa, a Opson Bordados y Sublimados Santiago's Peluquerías, por permitirnos realizar estas charlas y traernos a estos invitados tan especiales. De verdad, muchísimas gracias. Queremos agradecer también a nuestro invitado, al que presentamos con todo gusto, Eduardo Sahagún. Muchísimas gracias por aceptar la plática, Eduardo. No, al contrario, muy agradecido el que me hayas aceptado y pues mucho gusto. Por ahí no teníamos el gusto de conocernos más que por mensajitos vía redes sociales, pero siempre un placer poder conocer gente. Mi estimado, pues iniciemos con la plática. Primero platícanos quién es Eduardo Sahagún y de dónde es. No se escucha bien. De hacer con un combustible de alta calidad a partir de residuos plásticos no reciclados. Pues en síntesis es más Ah, excelente. Oye, ¿y cómo es que se inició o cómo tuviste la idea de generar combustible a través de residuos plásticos? ¿Qué viste? ¿Cuál fue la historia del inicio, si nos pudieras contar? Empezamos a despegar, ¿no? O sea, fue un periodo de alrededor de 3, 4 años, 3 años más o menos que nos aventamos entre pruebas, hicimos maquetas, modelos chiquitos funcionales, hacíamos una prueba, la mandábamos a analizar y hasta que pues le dimos, ¿no? Al clavo, diríamos. Órale, digo, por allí yo en algún momento dije una frase, ¿no? Para que cuando dos locos se juntan con uno que esté cuerdo, basta, ¿no? Y eso lo apliqué para mí, ¿no? Porque en algunas locuras que yo tengo, pues mi esposa me apoya y supongo que lo mismo ha de haber pasado contigo, ¿no? Por eso que comentas que iniciaste junto con tu esposa. Sí, exactamente, ¿no? Nada más que yo creo que aquí aplicaría que ambos estamos un poquillo locos. Tenemos ambos nuestra parte que nos gusta, ¿no? La investigación, ¿no? Y hemos tenido la fortuna, pues, de poder aplicar para muchas cosas, ¿no? Esto es. A ver, por ahí se nos cortó un poquito el internet de nuestro invitado, al parecer. Uno de los proyectos. Nos comentabas que uno de tus proyectos. Ah, es uno de los proyectos que más hemos consolidado y pues vamos caminando bastante bien, ¿no? O sea, con las dificultades como todo lo nuevo y desconocido, ¿no? Definitivamente. Oye, y al principio de esas investigaciones, bueno, empezaste, los gasolinazos a todos nos pegaron, de alguna u otra manera.
Ese fue el parteaguas para que tú dijeras, oye, pues necesito hacer algo para que mi economía primero se vea, se mirara beneficiada, ¿no? Y primero me refiero a ti. Ya después poder compartirla con los demás. ¿Cuáles fueron, a grosso modo, esas investigaciones que realizaste, el tiempo que te llevó y no la inversión económica, sino la inversión de esfuerzo que te tardaste para concluir creo que hasta es patente la que tienes, ¿no? Sí, se ha hecho el trámite para la patente. Ya tenemos la investig hay una investigación que se hace a nivel mundial para ver que no exista algo igual y que es patentable, ¿no? Pues, ¿cómo te diré? Empezamos como un hobby, digamos, ¿no? Que nos llevaba 4 horas al día para empezar a desarrollar, hacer una prueba, llevarla a un laboratorio a que la analizaran. Y así nos fuimos durante mucho tiempo, te digo, alrededor de 2 o 3 años, ¿no? Pero empezó realmente como un hobby, si se podría decir, ¿no? O sea, yo soy muy chacharero, diríamos acá, ¿no? Así que me gusta tener maquinitas y reactorcitos, no sé. Y de ahí empezó y sí, habíamos hecho un reactorcito para diferentes cosas, ¿no? Y lo empezamos a aplicar para hacer estas pruebas. Hasta que, pues bueno, ya se hizo algo más serio, ¿no? Y lo empezamos a ver ya cómo hay que pegarle porque sí puede ser un negocio. Sí, definitivamente. ¿Cuáles fueron las principales restricciones a las que se enfrentaron? A ver, creo que se nos está cortando un poquito el internet. A ver, vamos a esperar a que... No me considero ecologista, no, pues hice un negocio que pues da la casualidad que ayuda en algo, ¿no? Al medio ambiente. Te preguntaba, ¿cuáles fueron las principales trabas o las principales situaciones problemáticas a las que te enfrentaste para o se enfrentaron para poder desarrollar esta gasolina? Fíjate que lo más difícil ha sido el plástico. Yo tenía la idea de que iba a salir a la calle y me iba a llover plástico y no. O sea, te enfrentas a un sistema de recolección de basura totalmente ineficiente que tenemos en México, ¿no? Y gran parte del problema somos los ciudadanos, ¿no? O sea, nos encanta echarle la culpa a los gobiernos, pero nosotros no tomamos el rol de separar la basura, ¿no? Y mafias de pepenadores, el convencer a la gente de que era un buen producto. Pues sí, tuvimos varias dificultades, pero también hubo mucha gente que nos apoyó, ¿no? ¿Cómo ha tomado el gobierno, primero municipal y a lo mejor federal, esta iniciativa? Te lo pregunto porque hace unos días, a finales de mes de enero, te volviste viral, porque el encabezado más o menos decía mexicano o jalisciense descubre o hace gasolina con basura. Entonces, la gasolina es un negocio al final de cuentas, y el que tú vengas a reducir los costos con algo que generamos diario, pues a alguien le pega. Fíjate que al principio sí pensé que iba a tener problemas o dificultades en la parte comercial, en que si me iban a dar permisos, etcétera. Pero A ver, se nos volvió a cortar. me topé con que sí hemos un buen apoyo del gobierno federal, ¿no? Y de los gobiernos municipales donde hemos puesto, sí hemos tenido apoyo, no ha sido difícil. He tenido la oportunidad de sentarme con la gente de la Secretaría de Energía
y hemos tenido bastante apoyo. O sea, entendiendo que, por ejemplo, si yo reciclara todo el plástico del país, no le presento ni una semana de lo que puede producir Pemex, ¿no? O sea, y te estoy hablando de reciclar todo el plástico de México, ¿no? Entonces, realmente es un tema más de una generación chiquita, es una, digamos que es una microrefinería, prácticamente para un consumo de dos o tres trailers, ¿no? Y podemos replicarla por módulos, sí, hasta crecer infinitamente, pero nuestra limitante, que te repito, pues es el plástico, ¿no? O sea, no es tan fácil como yo pensaba, ¿no? Llegar al plástico. Entonces, básicamente el producto central es el plástico. ¿Con qué es, si fuera, no sé, un pastel o una comida, con qué va aderezado? ¿Con qué otro tipo de material? Nosotros tenemos desarrollado un catalizador que es prácticamente el que hace la chamba, ¿no? Hay otras personas que han hecho también cosas muy parecidas, igual con el plástico. El diferencial que tenemos nosotros es que sacamos uno a uno, o sea, si yo meto una tonelada de plástico, obtengo 1.000 litros de combustible. Y de ese combustible, el 80% es diésel y el 20% es gasolina. ¿Ya has hecho pruebas o ya está en algún lugar a la venta o todavía estás en la fase de pruebas? No, sí, sí vendemos ya. Realmente lo vendemos con un aditivo porque la definición del Diario Oficial de la Federación dice que los combustibles fósiles son los derivados de la destilación de crudo de petróleo. Yo no meto en ningún punto de mi proceso Petróleo. petróleo, ¿no? Entonces no entro, que fue otra de las circunstancias que no sabíamos exactamente en dónde, dónde caíamos porque te repito, el Diario Oficial dice que los combustibles fósiles son los derivados de la destilación de crudo de petróleo y los biocombustibles cada uno tiene su definición. Entonces, es un aditivo. Ese aditivo o esa, ¿cómo llamarlo? Eso que Pues ustedes producen puede tener más derivados, no solo en aditivos, a lo mejor para producir otro tipo de no sé, gasolinas o es que no encuentro el término correcto. lo que pasa es que químicamente es gasolina y diésel, Ajá. pero no puede tener la nomenclatura o sea, yo no puedo, por decirte, yo no te podría facturar diésel o gasolina, Por lo sino del te lo tengo que petróleo. facturar como aditivo porque no entro en la definición del Diario Oficial de la Federación o de la Secretaría de Energía. O sea, aquí en México es un poco ambigua la ley al respecto, ¿no? O sea, no se contempla la generación de combustibles sintéticos a partir de residuos. Te lo pregunto porque si es como tú lo ves como un negocio, y claro que lo es y puede ser muy redituable, ¿cómo sería la forma de a lo mejor de convertirlo en escalable el producto? Yo creo, primero que nada, sería el camino es más bien encontrarle a alguien, una empresa interesada, que sea como su autoconsumo, ¿no? Por ahí tiene que ir, no puedo poner una estación de mi diésel y de mi gasolina, ¿no? Entonces más bien sería enfocada, a ver, por ahí se nos congeló otra vez la imagen. Vamos a ver, a Gracias, retomarla. comisario. Ahí estamos otra vez, ya volvimos. Te decía que el camino es más bien haciendo alianzas comerciales directo, ¿no? O sea, yo lo hacemos este combustible para, no sé, transportes Castores, por decir un nombre, ¿no? Y ellos lo consumen. ¿Qué ventajas
ofrecería tu gasolina, tu aditivo a los carros o al a donde se implemente? Mira, mira, por decir, en el caso del diésel, yo manejo un diésel que es ultra bajo en azufre, que quiere decir que tiene abajo de 15 partes por millón de azufre. Okay. Y no solo eso, yo manejo un diésel con 65 cetanos, que es el equivalente del octanaje, pero en el diésel, ¿no? Y para darte una referencia, el diésel de Pemex, si tú lo ves en una gasolinera donde dice diésel, abajo tiene un número 45. Eso quiere decir que manejan 45 cetanos. Y el diésel importado maneja alrededor de 55. Entonces nosotros todavía estamos 10 puntos arriba que el diésel importado, ¿no? Y en la parte ambiental, ¿has tenido situaciones extracancha, le voy a llamar, es decir, desfavorables para que puedan aceptar tu producto? No, no, no. Al contrario, ¿no? Justamente lo que te comentaba anteriormente Okay. del azufre y de los cetanos. Lo de los cetanos te da ocupa menos diésel para hacer la compresión del motor. Entonces Okay. hay un ahorro, y lo cual genera menos emisiones de NOx, o sea, de óxidos de nitrógeno. Genera menos dióxido de carbono, etcétera, ¿no? Por balance de materia. Y en el caso del azufre, cuando tú haces combustión, el azufre se forma ácidos sulfhídricos, ácidos sulfúricos, que es lo que posteriormente genera la lluvia ácida. Entonces, nosotros al tener tan poco azufre, no generamos ese contaminante, ¿no? Entonces, esa es otra de las ventajas, que ayudas a reducir la contaminación con el aditivo, la gasolina, y esto es todo generado por los desechos de basura que se generan diariamente. Toda la basura que consumes para realizar tu proceso y llegar al aditivo o gasolina, ¿es de ahí de tu lugar donde vives o ya estás negociando con otros lugares para que te lo envíen y poder tener más plástico? Justamente estamos negociando. A ver, está negociando. Eso está interesante. Vamos a esperar a que se conecte. A ver. Justamente estamos negociando con empresas que se dedican a la agricultura protegida, es decir, invernaderos, ¿no? Que generan un montón de plásticos que al final, por ejemplo, en el caso, tú lo puedes ver ahí en Sonora y en Sinaloa, que vas por la carretera y ves las pilas de plástico de agrícola, ¿no? Entonces, ese plástico nosotros lo podemos usar. Y aunque esté impregnado de agroquímicos o residuos, o que es un residuo peligroso, por ejemplo, los envases de agroquímicos, esos entran en nuestro proceso y se elimina la contaminación del agroquímico. Ya nos hablaste de las bondades de qué es cómo se hace. Pero si nos vamos un poquito al tema de los números, igual puedes decirme, ¿sabes qué? De eso no me gustaría hablar y estás en todo tu derecho. ¿Cuánto cuesta producirlo? ¿Es tan barato como consumirlo, igual producirlo? Se quedó agarrando aire, mi estimado. Vamos a ver, a recuperar la señal. A ver, vamos a esperar a que llegue él. Sí, es bastante. A ver, se nos fue otra vez Eduardo. Tiene un poquito de problemas con su internet, la señal. Le recordamos pues, que estamos transmitiendo en vivo desde Ciudad Obregón y la señal viene pues Una de disculpa, nada más Guadalajara. una llamada, ¿eh? Sí, está bien, no te preocupes. ¿Me podría repetir la pregunta? Pues se me fue el rollo. Sí, te preguntaba que si es igual de barato producirlo que el compra el que cuando se pone el mercado a la venta, pues.
Sí, nosotros hay varias variables, ¿no? ¿A qué precio compro el plástico? Porque lo compramos para generar como un acopio. Esa es una de las variables. Y la otra de las variables, por ejemplo, es usamos una parte de gas LP, entonces el precio fluctúa bastante. Y los fijos son sueldos, a lo mejor una renta de una bodega, por ejemplo, en el caso de una planta que tenemos, rentamos la bodega, pero en realidad más o menos ando sobre los 8 o 9 pesos de Producción. fábrica. Por aquí tengo dos preguntas, las cuales te quiero hacer, es de la gente que nos está viendo. Digo, a lo mejor la primera, pues no es mucho de tu conocimiento, pero va a depender mucho de la patente que se ingrese o cuesta lo mismo la patente. Dice, ¿cuánto cuesta una patente aproximadamente? Alrededor de 200 mil pesos te gastas en sacar una patente. Independientemente de la que sea. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, en nuestro caso se contrató a una persona que te redacta. Es algo complicado redactar una patente. Entonces, hay gente muy especializada en eso y se le paga, ¿no? Más otros trámites de el trámite de búsqueda, ¿cómo es? Búsqueda del arte tecnológica. O sea, cuando tú vas al IMPI, primero metes a grosso modo tu proyecto, te cobran una búsqueda a nivel internacional donde ya te dicen, ¿sabes qué? ¿Es patentable o no es patentable? Entonces, si no es patentable, pues ya no te avientas a todos los demás costos, ¿no? Sino, pero más o menos si unos 200 mil pesos te vienes gastando. Otra de las preguntas, ¿crees que las leyes tengan que actualizarse para poder aceptar este tipo de propuestas y de inventos como el tuyo? Totalmente, totalmente. Y hay muchas cosas que no se contempla en la ley, ¿no? Entonces, para nosotros, por ejemplo, fue parte como de la complicación. Yo me baso para determinar mi calidad, porque mando a hacer un análisis tal cual lo hace Pemex o lo hace una gasolinería, pero no puedo salir al mercado como lo que es. Entonces le hace falta la regulación, porque muchos, es que es biodiesel, no, es que no es biodiesel, es diésel, químicamente es tal cual como el diésel, ¿no? Pero como no hay la ley, no, la ley no contempla mi proceso. Es muy complicado, ¿no? Entonces, a lo mejor es agregarle algún tipo de apartado dependiendo de las nuevas formas que se están teniendo, ¿no? Exactamente. Habría que desarrollar las leyes ad hoc al cambio de. A lo mejor hace 50 años pues no se contemplaba ni no había la producción de plástico siquiera, ¿no? Entonces, eso lo complica bastante, ¿no? Sí, definitivamente. Mi estimado Eduardo, por último, todo esto pues surgió de una investigación, se convirtió en un emprendimiento, ahora es un negocio. Para todas aquellas personas que tienen en mente una idea y que tienen miedo a desarrollarla y que no se animan, digo, no todos estamos tan locos, ¿no? Pero algunos somos más precavidos. ¿Qué les dices a esos jóvenes sobre todo? Y a las personas que tienen esa inquietud. Mira, yo creo que lo principal es perderle el miedo al fracaso. Eso, justamente ese ayer estaba platicando con unos amigos y nos acordábamos de el lapso de inversión, etcétera. Pues de repente uno se empieza a ahorcar de dinero, o sea, con la feria, ¿no? De que dices, hoy tengo que invertir 10 mil pesos a la semana en mandar a hacer un análisis, ¿no? Y de repente haces 40 análisis y no te resulta y dices,
perdí 400,000 pesos en algo que a lo mejor nunca me va a dejar nada, nunca voy a recuperar una inversión. Y te frustras, ¿no? Entonces es el manejo de la frustración al fracaso, ¿no? O sea, yo creo que todos tenemos miedos, ¿no? Así de perder nuestro patrimonio, etcétera. Pero de repente, cuando te llega la hora buena, digamos, de que dices, por fin lo logré, ya es como, valió la pena todo lo que le metí de tiempo, de dinero, de esfuerzo. No sé, yo diría que el mayor reto es vencer la frustración al fracaso, o sea, el miedo al fracaso. Mi estimado Eduardo, pues no me queda más que agradecerte el que nos hayas platicado un poco de lo que es producir gasolina con la basura, el proceso que tú realizas. Te agradezco mucho el favor de esta llamada. No, pues muchas gracias a ti y a toda tu audiencia de pues, escucharnos y dejarnos compartir un poco pues quiénes somos y qué hacemos, ¿no? Y ya como consejo les diría, ustedes aviéntense a hacer lo que quieran hacer, o sea, no pasa nada, si fracasas, pues ni modo, ¿no? A levantarse. Definitivamente. Pues muchísimas gracias a todas las personas que nos vieron. De verdad, una plática muy amena, muy interesante con nuestro amigo Eduardo Sahagún desde Guadalajara. Los invito para que compartan la transmisión, den like a Omar Nieblas Blog para seguir contando historias que son de éxito. Muchísimas gracias a Los Álamos Café, a Botas San Judas Tadeo, Ciudad Obregón, Sonora y Culiacán, Sinaloa, a Opson Bordados y Sublimados y Santiago's Peluquería por permitirnos y darnos la oportunidad de realizar estas transmisiones. Les mandamos un saludo y el mejor de los viernes. Hasta luego.